agua de la cruz, pero desde el año 2010. Esto es otro procedimiento. No, no se está actuando. Desde el año 2010, la Consejería de Medio Ambiente tiene conocimiento perfecto porque primero desde competencia, que lo hemos dicho un montón de veces. Primero es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sí, nosotros efectivamente. Pero precisamente el informe policial lo que dice es que además de competencia de la Confederación, se está incumpliendo la declaración de impacto ambiental. Y eso sí es competencia de la Confederación. Nosotros ahí actuamos siempre. Y en cualquier caso, como nos vamos a ver pronto, lo hablamos con tranquilidad, de verdad. ¿Vale? Vale. Venga. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.